Félix Juan Bordes, su interés por lo hermético, lo oculto, lo ambiguo, por la aparente igualdad de las cosas. El lenguaje del tarot, mundo multiforme, polivalente, cargado de símbolos esotéricos, el pensamiento mágico que elimina las fronteras entre el tiempo y el espacio, entre el mundo exterior y el interior. El color en su más puro estilo simbólico. Universos paralelos, la interpretación del mundo desde una perspectiva cercana al surrealismo. Escenarios ambivalentes de formas que fluyen, estímulos, sensaciones, diversidades que paradójicamente quedan sujetas a un orden constructivo interno en un vínculo de relaciones. Encuentros con la fauna imaginada, un mundo primigenio poblado de microorganismos, formas embrionarias de larvas e insectos en un nuevo universo evocador del continente africano. Baobá, la realidad en constante transformación, da paso a la vegetación tropical de la selva. La escenografía cotidiana, entrelazada con reflejos y sensaciones en el momento creador. Martín Chirino y su espiral. Forma primigenia del movimiento del cosmos como expresión de curiosidad ante ese movimiento o ante la naturaleza no visible de las cosas. Representación ritual y mágica de los yacimientos arqueológicos. Configuración de un nuevo mundo basado en la expansión de un centro. El signo que apunta hacia el origen y el fin. El vacío, con todo el sentimiento de angustia que genera. Pepe Dámaso, la imagen enmudecida de intuiciones ocultas. Conjunción de materia que se traslada a la fragilidad del papel. Pensamiento traducido en gesto. Expresionismo caligráfico en la obsesión por la muerte. José Hernández. Juego constante de un mundo perturbador entre espacios y formas que se quiebran y se retuercen. Maribel Nazco, la percepción de una realidad existencial intensamente interpretada. Ejecución directa y emocional a través de la técnica de la punta seca. Incisiones profundas, finos trazos, del surco y de la encrucijada de líneas, el volumen, la sombra, el juego de luces y el color en un lenguaje en blanco y negro.